Hola, ¿qué tal? Estamos aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez vamos a ver el deck de los Salaman Grande, el nuevo Tier 0, según los del TCG, o por lo menos Tier 1 indiscutible, ya que pues todo el mundo lo está usando. ¿Y es fuerte? Sí, sí es fuerte. Vale, empecemos con las cartas esenciales para el deck. Yo sé que muchos van a decir, ah, pero es un poquito caro. Sí, Siren Minado sí es importante. Descartas una carta y buscas cualquier Ciberso. Todos los monstruos del arquetipo son Ciberzos, entonces muy buena. Y aparte, varios monstruos tienen efectos ya sea en el cementerio o cuando son tirados al cementerio. Así que el tirar al cementerio sí te puede servir. Entonces, entre más copias de estas tengas, mejor. Si tienes menos de 3, no hay ningún problema. También, otra de las más importantes es el círculo, ya que es el otro buscador. Y esta es un poquito más barata. Yo, desgraciadamente, nada más tengo 2, entonces, pues sí, tengo los 3 de esto, así que no hay ningún problema. Pero sí, tener las 3 copias de esto lo haría aún mejor. Y el segundo efecto casi nunca lo usamos, pero si tienes un Salaman Grande Link que haya sido invocado con otro de su mismo nombre, no es afectado por otros efectos de monstruos. Como dije, por el momento no se está usando, pero en el futuro seguramente va a ser más útil cuando tengamos más efectos de monstruos muy muy buenos. Y la última carta, ligeramente esencial, no tanto. La verdad es que no van a haber personas que tengan más de 2 copias. ¿Por qué? Porque no se puede usar para muchas cosas más que para buscar. Entonces, este te puede buscar cualquier monstruo Ciberso de nivel 3 o menor. Entonces, son muy específicos los que puedes buscar. Esencialmente buscas a la gacela o a la zarigüeya, al Suri. Pero sí, van a ver que a lo mucho van a tener 1 o 2 copias de esta cosa. Y es que este es de luz, por lo tanto todos tus links te piden monstruos de fuego. El único que no te pide fuego es el de 1. Entonces este es el único que vas a invocar con sí o sí con esta carta. Y lo genial de todo es que este te va a buscar tu campo. Y ahora sí, el campo es el que nos permite evolucionar a nuestros monstruos para que tengan un segundo efecto. Cada uno de ellos tiene un segundo efecto cuando se invocan con su mismo monstruo. El mismo nombre, pues. El más importante es este, porque este te puede recuperar cartas de magia y trampa en el cementerio. Y eso es lo que lo hace muy bueno a la gacela también, porque puede tirar una carta del cementerio. Y eso es lo que hace también muy bueno el rugido Salaman Grande, que puedes negar cualquier cosa. Pues básicamente todos los buscadores es para que tengas algunas cuantas invocaciones especiales. Le dijimos el Suri se puede invocar especialmente si lo agregas. Y que luego ya con los links que hagas, este se invoque de manera especial desde la mano. Tire al cementerio esta, reinvoques a este, regreses tu carta de contraefecto. Y ahora sí ya estás preparado. Si es el primer turno, dejas a este junto con la gacela en campo. Y si es el segundo turno, obviamente vas a evolucionar a Salaman Grande Caliente León para poder hacer un poco de desmadre. Todo dependerá de qué puedas hacer. Igual tenemos otra opción del Link 2, que si dejaste este güey, puedes invocarlo justamente debajo. Y el dragón de la seguridad, si es que lo logras sacar, puede regresar un monstruo del campo al deck. Y bueno, ya los demás son más de relleno. Igual no siento que sea necesaria la tercera copia, especialmente porque la habilidad te podría meter otra copia en caso de. Pero casi siempre metemos otra copia de este, una tercera copia. Pero sí, no es tan importante. Y otras cartas buenas del deck es el jaguar, ya que se puede estar reviviendo a cada rato. Es el más sencillo de revivir. Este es como un pequeño buscador, es como el círculo del mago. Ves 3 cartas y si hay una Salaman Grande, la agregas. Igual se puede revivir, pero tienes que descartar una carta y tiene que haber una carta de magia boca arriba. Y este puede también regresar cartas si es que es mandado al cementerio. Este se puede invocar de manera especial si se invoca otra carta de Salaman Grande. Y este, pues bueno, ya habíamos dicho, si lo agregas a la mano, se puede invocar de manera especial. Pero igual, puedes descartar una carta Salaman Grande para invocarlo. Entonces, hay utilidades por ahí. Todo lo demás son cartas staples, pueden ser cambiadas por lo que ustedes deseen. Obviamente, de cuervo hoy en día es de lo mejorcito. También, contra este deck es muy bueno, ya que cuando ven que van a regresar la carta de trampa, le dices, no, nope, te la quito de una vez, ya no la puedes regresar. Vale, les mostraré algunas repeticiones. Recuerden, todos estos duelos fueron en vivo. Si quieren ver más duelitos, links del Twitch en la descripción. Ahí estamos probando todos los decks de la nueva caja. Vamos a ver, Yamal Resonador, Carmesim. Uf, ya con el espacio extra puede hacer un monstruo más grande, ¿no? Carta boca abajo. Carta boca abajo. Ok, no hay nada, vale. Mira ese robo del destino.
Tifón. Vale, es un ciclón nada más. La chinchilla. Chinchilla efecto. Ok, su otra cara también es activable. Sí, yo creo que voy a ir por este. Bueno, de todas maneras también puedo sacar al otro güey. Así, vamos por este güey. Te invoca. Ok, libro de la luna. Añada tu mano. Y así podemos añadir a la gacela. Y este güey se usa para el de nivel 1. Yep. Gacela efecto. Gacela. Efecto de gacela. Tiramos al cementerio. No va a poder ganar, pero por lo menos sí vamos a poder hacer un buen daño. Y por lo menos vamos a tener un buen campo. Vamos a tener una negación. Digi evolución. Recuperamos la carta de trampa. Colocamos la carta de trampa. Y ahora sí pegamos. Yep. ¡Pium! La FATK, pero bueno. Ya nos hicimos de sus staples. Ya no me le queda el carmesí. Primero que le hace falta un monstruo demonio por eso. Pero supongo que la habilidad va a hacer su trabajo. Vale, lo voy a activar sí o sí. Sí o sí lo activo. ¿Para qué? Para que no se destierre. Simplemente para que no sea desterrado y lo pueda volver a reciclar. Vale, lo malo es que ya puede hacer su jugada. ¿Cómo se llama? Bien, parece que sí. Regresa un carmesín, ok, ese fue el que buscó. Pero puede ser que tenga otro. Por un demonio. Cualquiera que se invoca, si uno o más monstruos son invocados de modo más especial a las zonas a las que esta carta apunte. Nada más un monstruo en modo defensa, vale. Y carta boca abajo. Va, pues no tiene nada. No hay ni más palomera. Primero que nada, activamos. Regresamos la trampa. Y ahora sí podemos hacer esto. Volteamos para hacer la invocación del de nivel 3, rango 3, rating 3. Ah, es cierto, no puedo porque no es de fuego, cierto. Está, o no, puedo invocar a este también. Oh, pensé que podía sacar cualquier cosa. No, nope. Vale, y esta es la que se invoca también, ¿no? Entonces, sí, la puedo invocar. Apretamos esta. Va, podemos sacar a el jaguar. Que era el jaguar. No, esa es carta de magia trampa, entonces no. Y estaría destruyendo mi propio campo. Vale, recuperamos una carta, recuperamos la gacela. Ese turno está negado al efecto, así que no podemos hacer nada con ella. Y ahora sí, Linkotris. Y vamos a quitar su carta de magia trampa. Entonces sí o sí la tienen que activar. Talman grande caliente león, sí. Activa tu carta patética, Kaiba. Libro de luna, ok, da igual. Esto es GG's. Esto es GG's. Sí, vamos a ir al caliente león de nuevo. Ahí está la animación. Caliéntame esta.
Batalla. Pero. Peum. Y GG's. La mariquita haciendo de las suyas. Vamos a ver unas cuantas repeticiones. Esta vez los voy a hacer así. Díganme ustedes si prefieren de esta manera, que sean repeticiones tal cual. De todas maneras, todo fue en vivo. Si quieren verlo, link del Twitch en la descripción. Vale, aquí empezamos. Es contra un noble caballero. Empezamos con la mariquita. La mariquita busca a la gacela. También tenemos otra carta para buscar. Y la mariquita se usa sí o sí para el Link 1. Link 1, Lince, te puede buscar el campo. Te invoca de manera especial también el pavo real. Sacamos el campito. Hacemos Link 2. Se activa el efecto de la gacela. Se activa el efecto de tirar una carta al cementerio. Y también el lobo puede regresar una carta a la mano. Regresamos el pavo real. Ah, también otra cosa que no mencioné durante el video es que siempre dejen un lince en cementerio para poder proteger a tus monstruos. Tienes una pequeña protección. Vale, ahora sí, evolucionamos a nuestro monstruo. Usamos a sí mismo la Reincarnation Summon. Eso simplemente es para agregarle un efecto, que es que puede recuperar por turno una carta. Recuperamos la carta de trampa, el contraefecto. Activamos el Silent Minado, tiramos al cementerio, agregamos el Suri. Suri se invoca de manera especial. Ojo, nada más se pueden activar los efectos una vez por turno, por eso es que no regresamos una carta. Pero bueno, activamos efecto de esta, regresamos a la gacela. Invocamos al Caliente León. Caliente León puede regresar una carta de magia y trampa al deck. La regresamos, pero activa. Entonces se va al cementerio. Atacamos. Invoca ese noble caballero, activa efecto. Su coste es tirar al cementerio un güey. Entonces le decimos, no, nope, negado. Y se niega su invocación. Se destruye y ya no tiene más. Ya no hay más. También porque ya había invocado de manera normal. Vale, siguiente duelo. Duelo contra otro Salaman grande. Aquí principalmente lo quiero poner porque cometí muchísimos errores y los vamos a apuntar para que no los cometan. De hecho, aquí es donde entendí que sí o sí necesito siempre el Link 1 en cementerio, por más que ya tengas la carta de campo en mano, campo. No importa, saca el Link 1. Vale, Salaman grande, se agrega el Suri, que se puede invocar de manera especial. Ah, por cierto, el oponente no tiene ni el campo ni el lince, no tiene ninguna carta de farmeos. Pues aquí hace este güey, invoca la gacela. Gacela luego tira al cementerio esta carta. Y aquí es donde yo me debía haber esperado, pero por impaciente y porque el Dede Cuervo me estaba molestando mucho y porque siempre se me acaba el tiempo, dije, de una vez, Dede Cuervo, quito la carta. Pero aquí me hubiera esperado porque el que más me causa problemas va a ser el lobo. El lobo siempre me va a estar causando problemas. Digo, jaguar, perdón. El jaguar. El lobo es el Link 2. Vale, entonces invoca por Link. Buscamos primero. Aquí yo también debía haber buscado al lobo, pero dije, bueno, de una vez voy a buscar a este porque desgraciadamente saqué la zarigüeña. Invoca de manera especial. Dije, de todas maneras tengo el Link 1. Sinet. Y la mariquita, desgraciadamente no saqué nada. Esperaba que saliera algo bueno, pero nada, no salió nada. Y pues ni modo. De todas maneras, lobo. Activo efecto. Reinvoco. Van a ver que aunque no haya sacado nada, puedo hacer jugada. Hago el lobo de nuevo. Se activa el efecto del lobo. Recuperamos la carta de magia. Activo el efecto de Suri. Descartamos. Se invoca. Lobo recupera carta otra vez. Y ahora sí, podemos hacer Link 3. Aún así, pudimos hacer todo eso. Regresamos. Controlador de enemigos, desgraciadamente. Icon ya no puedo evolucionar. Entonces, pues ni modo. Salaman grande, lo bueno de esto es que me regresó y tenía que elegir una de estas tres. Así que perfecto, porque si tiene el Link 2 que regresa al deck, no va a poder estar coenlazado. Entonces primero lo que hace es revivir Link 2, precisamente el dragón de seguridad. Si hubiera estado mi mono aquí, lo hubiera podido coenlazar aquí. Entonces hubiera sido muy arriesgado. También yo pude haber hecho eso desde un principio, hacer este güey. Entonces zorro. Busca de nuevo a la gacela. Toro se regresa. Activa efecto de esta cosa. Se invocan estas dos de manera especial. Y yo todavía tengo para buscar.
Link 2, creo que tengo que esperar un turno. No voy a hacer nada más, así que hasta ahí quedó. Círculo. Ahí la primera vez tuve que haber buscado ya sea a la gacela o al jaguar. Vuelvo a hacer un Link 2. Aquí todavía no he invocado él al jaguar. Como dije, es el que me causa más problemas. Si no hubiera sido por su jaguar, no hubiera podido hacer muchas jugadas él. Sacamos con círculo otra carta. Dije, de una vez ya gacela ahora sí. Igual no puedo hacer una siguiente jugada, pero me la voy a jugar. Link 3. Caliente León. Como dije, otra vez. Aquí fue donde me di cuenta de que si hubiera invocado el Link 1, este güey hubiera podido sobrevivir. Vale, y ahora sí, ya dije, ah bueno, ya tengo este güey. Tiro la trampa. Invoco al halcón. Regreso a la gacela, de todas maneras no lo quiero que se destruya. Activo efecto, reinvoco. Aquí creo que también me debe haber esperado, de todas maneras no iba a poder hacer nada a él. Pero hago al dragón de seguridad, simplemente para que vean lo que se puede hacer. Aunque yo no tenga ningún monstruo, ya está coenlazado gracias a él. Desactiva su efecto, se regresa al deck. Boom, ataque directo. Ya depende de lo que robe. Robó un buen mono. Se lo robo de una vez para que no me destruya monstruos. Invoco, digo de una vez, ya voy a ganar. Desgraciadamente tenía otro controlador. Pone el modo defensa y este impide que ataquen, así que no puedo hacer nada. Ataca con el jaguar y ahora sí, GG's. Exishokan. Dije, de una vez, vamos a acabar con este duelo. Pero sí, si se fijan, digo, ya este ya es ganado. Pero si fijan, cometí muchísimos errores. Muchos errores que pueden evitar. Siempre tener Link 1 en campo. Digo, en cementerio, perdón. Y también, por supuesto, haber buscado a los monstruos, a los mejores monstruos desde un principio. Básicamente la gacela para poder acelerar el deck, tirar al cementerio varias cartas muy buenas y luego ya empezar a buscarlas. Pero bueno, díganme ustedes qué opinan en los comentarios acerca del deck. Yo por mi parte sí siento que sí es muy muy bueno. Yo creo que si no hubieran puesto alguna de las cartas, ya sea gacela o la carta de trampa, no hubiera podido hacer mucho. De hecho, muchos de los expertos, cuando mencioné lo del lobo que no era tan guau, era porque no había la carta de trampa todavía. No sabíamos que iba a venir. Pero todos dijeron, si sale una de las trampas, creo que hay dos, el deck se va a hacer muy poderoso. Y efectivamente salió una sola copia de la counter y ya con eso. Pero bueno, lo estaré leyendo. También díganme qué opinan acerca de este formato, si les gusta más así o si prefieren de nuevo los duelos, bueno, los clips de los duelos en vivo. De todas maneras, les recuerdo, todos estos fueron duelos en vivo. Links del Twitch en la descripción. Ahí pueden ver todo, cómo se fueron planeando las jugadas y cuál era el razonamiento detrás de cada una de ellas. También, si les gustó ese formato, díganme si quieren más duelitos o si con 2, 3 está bien. Ahora sí me despido, voy a participar todo. Muchísimas gracias por haber visto el video y nos vemos en la próxima. Bye bye.